Hola Silvia, esperamos que te encuentres muy bien. Te deseamos el mayor de los éxitos en la gala final del Miss Teen Mundial 2022. Disfruta este momento tan magnífico de tu vida y absorbe el mayor aprendizaje posible. Ya que eres una chica profesional, inteligente y por sobre todas las cosas disciplinada. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Representa a Venezuela con la proyección que el compromiso amerita. Te esperamos con la corona mundial. ¡Te queremos! Hola mi reina, te quiero desear éxitos en esta gran noche. Has hecho un trabajo maravilloso. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y disfruta este gran momento. Un beso. ¡Ya diré! ¡Te deseamos lo mejor! ¡Para pasar contigo! Vamos, una, dos, tres. Te apoyamos, Yarine, Panamá está contigo. Misty, te apoyamos, Panamá. Hola, Yari, te deseo lo mejor en esta preliminar, Panamá está contigo. Hola, Yari. Hola, Yari. Te manda muchos saludos de tu abuela, que te quiere mucho. Que para nosotros ya eres la reina de Panamá. Panamá te apoya. Hola hija mía, Dios te bendiga y te guarde. Te deseo lo mejor en este día. Sé que darás todo lo mejor de ti y Panamá tiene una excelente representante. De tu madre que te quiere y te ama, Rosa. Hola Yariné, desde Panamá. Un cordial saludo de parte de tu tía Zubeida, que Dios te bendiga grandemente y que todo te salga bien, querida sobrina. Bendiciones. Hola hermana, quiero que sepas que estoy muy orgullosa de verte logrando todo tu sueño. Te mando las mejores vibras desde acá de Panamá. Besos y abrazos, te amo. Hola Yarinet, quiero que sepas que ya para nosotras eres una reina. Sé que darás el 100% de ti. Te deseamos lo mejor y te mandamos las mejores vibras desde Panamá. Te queremos mucho. De aquí de Costa Rica te mandamos todas las bendiciones. Bien, desde Costa Rica te estamos apoyando full. Estoy muy orgullosa de lo que has logrado tan temprana edad. Quiero muchísimo. Mi amiga Yamila Leiva, que ahorita está en El Salvador, y las mejores vibras. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Nada es imposible para ti. Bendiciones, Yami, tú puedes. Te deseo así las mejores fibras. Y que sepa que acá estamos apoyándola con todo. ¡Fuerte! Hola Pau, tienes todo el potencial. ¡Arriba! Mucha suerte Pau, eres una mujer hermosa de por dentro y por fuera y esa corona va a ser tuya. ¡Suerte Pau! ¡Te queremos! Pau, estamos contigo. Te queremos mucho. ¡Así fuerte! ¡Mucha suerte, Pau! Vamos con todo y la corona será tuya, mi niña hermosa. Fuerte deja huella, la mejor de las suertes. Te amo. Hola, hija, estoy muy orgullosa de ti. ¡Vamos, Chile, que vamos a ganar! Hola, soy la hermana La Fran y la quiero muchísimo. Y quiero que sepas que vamos su apoyo. Hola, soy la hermana La Fran y a Chile va a ganar. Hola, soy la segunda hermana La Fran y nos vamos a traer la corona a Chile. ¡Fuerza, hija! ¡Viva Chile! ¡Viva! Torcendo muito para sua vitória. Vai, Bianca. Vai, Brasil. Parabéns. Hola, Guay. Primero que nada, decirte que te amo. Estoy súper orgullosa de vos. Sé que esta noche estás cumpliendo un sueño. Y bueno, aunque mamá no esté ahí físicamente, sabes que estoy pensando en vos y voy a estar alentando en el público y gritando ¡Uruguay! ¡Oro, mi viejita preciosa! Mi abuela te saluda, un beso grande, te amo, brilla. Sé que este es tu sueño, así que ahora solo voy a disfrutar. Te mando un beso enorme. Muchas gracias, Tuti. Éxitos y disfruta, te amo mucho. Te mandamos muchos besitos. Princess, tu esfuerzo ha valido la pena. Mira hasta dónde has llegado, mira todo lo que has conseguido. Estoy muy orgullosa de ti. Te amo, hija. ¡Vamos, México! Hermana, sé feliz, vive al máximo y muchas felicidades. Te mando un abrazo y un beso enorme. Gracias por ser tú. Ana, representar a tu país es digno y puede cambiar tu destino. Échale todas las ganas del mundo porque es un certamen importante y sirve para tu vida personal. Te quiere, papá. Queremos expresar nuestro orgullo.
expresarle a nuestra hija Amelia Carías todo nuestro apoyo incondicional en este certamen. Estamos muy orgullosos de ti, hija, al igual que la familia y en especial tus hermanos. Desde ya eres una ganadora. Bendiciones. Te amamos. Amelia, te amamos y estamos contigo al 100%. Esperamos que te vaya bien y que tengas muchos éxitos. Te deseo muchos éxitos en tu vida. Te amo, hermana. Te deseo a futur cosmo suerte en la Mistín Mundial. Ok, Papa Suduji, corta, siempre. Love you, turcos, bom papo e bota caiden seguro e promenam a fiesta. Éxitos en este viaje. Hola mija, que Dios te bendiga, deseándote muchos éxitos en este día y que la pases bien uniendo todas tus nuevas amistades. Niñita, el mejor de los éxitos. Deseo lo mejor en esta competencia. Te has preparado mucho y soy consciente de todo lo que te has esforzado. Hola ñaña, un saludo y un abrazo inmenso. Te deseamos lo mejor y que traigas esa corona al Ecuador. Estamos contigo, te apoyamos. Gracias por dejar en alto el nombre de Ecuador. Desde ya eres una ganadora. Momento. No te olvides que aquí en Ecuador te adoramos mucho. Tu familia te adora, te admira. Mundo, su director nacional para Miss Teen Mundial, Nicolai Lor. Chicas, todas están hermosas y desde ya son ganadoras. Éxito, todas son bellas. Y felicitaciones, Francisco, una vez más, excelente trabajo. We love you, Daxi. Hey, Daxi, hope you success back up certamen y for the exterior. Bump a bye, girl. Corazón, corazón, su cara. Nuestro visto, Akbo. Daxian, we. Na bom papiamento, nós também sabemos turcos bom. Dizem turcos bom. In English, we say you all the best. We are proud of you. And we wait for you with the crown on your head. Hey! Hey, Daxi. Para nós, já acabamos de estar ganhando. Forever, our miss. Bye, pe, e bo por. Good luck! We love you! Daxi, nós te estimamos, nós te orgulhosos, proud de vos. Vai pé, no saco vou pôr. Daxi, once a scout, always a scout. We know you can do it, so go for it. We are so proud of you. Hola Andreita, este es un mensaje para decirte que cuentas con todo nuestro apoyo y para hacerte saber que lo estás haciendo muy bien, que realmente eres una niña llena de talento, de fortalezas y de cosas muy hermosas. Dejarte saber que tienes mucho que dar. Eres una niña espectacular, una niña integral, que su preparación, su belleza, todo, hacen de ti una excelente candidata para obtener el título de Miss Teen Mundial. Realmente te lo mereces. Cuentas con todo nuestro apoyo y el de todo Colombia. Estamos pendientes de ti, de cada pasito que das. Este es el primer paso para una carrera llena de éxitos. Te amamos. Mucho éxito en el certamen de Miss Teen Mundial en El Salvador. Estamos súper orgullosos de ti. ¡Viva Puerto Rico! Mayrián, llegó el momento, oficialmente eres Puerto Rico, te deseo el mayor de los éxitos y de una reina a otra te envío besos, abrazos y te recuerdo que tienes todo el potencial del mundo para traerte esa corona para cantar, así que fuerza reina con todo, que Puerto Rico está contigo. Saludos a todos, por acá les habla Carla Guincu, mi supranacional Puerto Rico 2021 y mi team mundial Puerto Rico 2018. Quiero desearle todo el éxito del mundo a nuestra queridísima Mayrián Michelle Vargas, que va a estar representándonos a nosotros, los puertorriqueños, allá en el próximo Miss Teen Mundial que se estará celebrando en El Salvador. Un beso, un abrazo. Voy a estar enviándote desde acá mis mejores vibras, mis mejores deseos. Y recuerda disfrutar ante todo. Un beso, éxito. Hola Mayrián, soy de la Isla del Encanto. Te felicitamos por todo tu desempeño y te deseamos mucho éxito en este concurso de Miss Teen Mundial. ¡Vamos a ti! ¡Hey, Jackie! Jackie, Boundary, Miss Teen Mundial. I don't know what issue, all the best.
Good luck. Mwah. Love you. We love you, Caleb. Good luck, Jackie. Support from your family here in the Philippines. You're amazing, and I love you. Hello, Jackie. Good luck in your fight. I'm wishing you the best of luck in your career. Just wanted to wish you the very best at Miss Teen. Go, Jackie. Go, Canada. Go, Canada. Woohoo! Go, Canada. Go. Love you. We're so proud of you. Hola, mi querida Rosita. ¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Desde acá, el país de la eterna primavera, tu bello país, Guatemala. Te mando un beso y un abrazo. Gracias, gracias por ser Guatemala. Te deseo mucha suerte. ¡Arriba Guatemala! Rosa, te estamos apoyando. ¡Vamos, Rosa! Desde Guatemala te estamos apoyando. Hola, mi niña preciosa. Ya sabes que siempre tienes que escuchar tu voz interior fuerte y clara. Ese es tu éxito. Sé siempre valiente, genuina y humilde. ¡Te amo! Mi princesa, estamos orgullosos de lo que has logrado. Este es el fruto de tu desempeño y disciplina. ¡Te ama tu familia! Tú vas a ser la próxima Miss D Mundial, mi amor. ¡Te amo! De un gran beso. Mi princesa, ya para nosotros eres la reina. Nosotros sabemos que tú traerás esa corona porque tú eres auténtica. Así que demuéstralo ante el mundo. Mi niña preciosa, mi tierna, sos esa reina que necesita mi Team Mundial. Eso lo dice todo. Hola, ese es mi saludo para mi querida hermana Natalia Ortiz, quien es representante de nuestro país, el Fugacito de América, El Salvador, en este Team Mundial 2022. Y pues, hemos tenido la oportunidad de compartir esa experiencia, crecer juntos. Y pues nada, mis palabras para ti son que estoy muy orgulloso de todo lo que has logrado, de todo lo que has hecho, de que no has perdido tu esencia en toda esta semana, que con tus virtudes, con tus defectos, has podido brillar, que es lo importante. Y pues, lejos de mi sentir, que es el orgullo hacia ti, quiero que tú también te sientas muy orgullosa por todo lo que has logrado, por todo lo que has hecho. Creo que es importante de que te veas hasta ahora, en el momento en el que estás, y que veas en todo lo que has crecido, lo fuerte que te has hecho, lo constante y lo capaz. Y pues creo que es la actitud que tiene que tener toda chica, ¿verdad? De tu edad. Que tome los retos y que salga adelante. Está de más decirte que te quiero, que toda tu familia te apoya, que todo El Salvador te apoye. Y pues nada, espero que disfrutes mucho este momento. Espero que vengan muchos más momentos como estos, en los cuales te puedas seguir probando que eres capaz y que eres fuerte, que eres valiente y que vales mucho. Así que, un fuerte abrazo. Hola Mariona, quiero que sepas una vez más que me siento sumamente orgullosa de ti, porque eres una niña encantadora, llena de valores y principios morales, una reina de pies a cabeza que trabaja día y noche por alcanzar sus sueños. He dejado todo por estar aquí contigo para apoyarte y siempre lo voy a hacer. El cielo es el límite. Te amo, hija mía, y que viva la República Dominicana. Hola Mariona, Mormeu, cariño, sabes que yo no pude ir para allá, me hubiera encantado, pero te quiero mandar todo mi apoyo y toda mi confianza en que sabrás defender la bandera de la República Dominicana en este certamen internacional tan bello que lo estoy siguiendo por Instagram, todas las actividades que hacéis, y me da mucho gusto que estés actuando también. Eres una niña muy preparada y estoy muy orgulloso de cómo lo estás haciendo. Tienes a todos tus amigos detrás, aparte de mí. Te mando un beso muy grande y te mando toda la suerte que necesites para traer la corona para acá. Un beso. Força Raquel, muito boa sorte, Portugal está contigo, beijinhos! Boa sorte Raquel, estamos todos contigo, muitos beijinhos! Desejo-te toda a sorte do mundo, um grande beijinho, és linda! Raquel, estamos todos muito orgulhosos!
Força, Raquel. Força, Portugal. A Rádio Miss Teen Mundial. Portugal está contigo. Boa sorte, Raquel. Mil éxitos en esta noche tan especial. Desde aquí en España todos estamos apoyándote al 100 y estamos muy orgullosos de tu participación. Por favor. Fuerte. Adiós. Andrea, quiero que sepas que nos sentimos súper orgullosos de ti y sea el resultado que sea, sabemos que eres una reina y todo el empeño y el sacrificio que le has puesto. Andrea, sabemos que esa corona va a ser. The entire nation of 1.3 billion people is behind you and supporting you. We all are very proud of you. Dada, wishing you lots of love and luck, dear. Come on, India. Hello, Shreya. All the best for the Miss Teen Mundial at El Salvador. All the best, Shreya. We wish you the very best, Shreya. All the best, Shreya. All the best, Shreya. Wish you the best luck. Go ahead. The best, guys. We wish you the best, guys. Go ahead. Like India. We're so proud that you're representing our country, India. All the best from all of us. É um orgulho ver-te participar neste grande evento que sempre sonhaste. Obrigado também pela tua simpatia e pela tua coragem que tiveste ao longo deste tempo. Por isso, eu, teu pai, toda a família e toda a Suíça estão contigo. Coragem, Lídia. Olá, Lídia. Olá, hermana. É um orgulho enorme ver-te a representar Suíça em Miss Teen Mundial. E temos a certeza que não havia ninguém melhor em tu lugar que tu. Para nós, já eres uma ganadora. Não por a corona que puedas ganhar, mas sim por la persona que eres, con el carácter que tienes, con la dedicación que demuestras, con toda la fuerza que alcanzas tus objetivos y tus sueños. Que nunca te olvides, para muchos puedes ser una chica de mucha, pero para nosotros eres única. We wish you all the best. Enjoy every moment of this experience and ¡viva la Suiza! Lidia. Lidia, hasta luego. Vim fazer este vídeo para te deixar aqui um apoio para o teu sucesso. Tu mereces. Espero bem que se realize tudo como tu quiseres. Um beijinho grande do teu primo Rafael. Querida hijita de mi corazón, estamos rumbo al Salvador, acompañándote de la mano de Dios, para representar a nuestro bello Perú, al Miss Teen Mundial, donde conocerás a las mejores niñas y bellas del mundo. Será una linda experiencia. ¿Cuál puede ser el resultado? Bendiciones para ti y para cada uno de ellos. Sí, mija, es lo más importante. La experiencia que vas a vivir es única y disfrutar al máximo. Suerte, mi amor. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Vamos, Shani, arriba, con fuerza, energía y ganas. Es una experiencia asombrosa, con gente maravillosa, en un lugar aún más espectacular. Así que, a gozar de la experiencia sobre todo, y bueno, a representar el país. Arriba, Perú. Hermanita, sé que no podemos estar ahí, pero te apoyamos muchísimo. Sabemos que tienes mucha fuerza, mucha voluntad, excelente, y nos vas a representar muy bien. Vas a dejar muy bien a nuestro país. Confiamos en ti. Mi reina, con mucho esfuerzo has llegado hasta aquí y aquí seguimos apoyándote. Aquí estamos para apoyarte, mi reina. Te queremos, te apoyamos y pon Dios en tu camino. ¡Let's go, USA! ¡Let's go, USA!
Hi, Lily. Good luck. Let's go for that crown. Go USA! Hola, Nail. Tesorito de abuela. Te deseo éxitos y te esperamos muy pronto por Paraguay. Hallo, Nail. Ich wünsche dir viel Glück und viel Erfolg. Ich hab dich lieb. Liebe Grüße. Hola, Nail. Te deseo mucha suerte. Un fuerte abrazo y un saludo desde Hamburgo. Hola, Nael. Saludo de papá y de aquí de tus hermanos. Te queremos mucho. Hola, Nayel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas fuerzas para fuerza. El examen. ¡Fuerza! ¡Vamos, Paraguay! ¡Vamos! Hola, Alondra. Hola, Alondra. Buena suerte. Saludos y te apoyamos desde Seattle, Washington. Hope you keep inspiring others. I hope you keep spreading all the love and passion you have for the things you do. Sé que harás un gran trabajo en la noche final. Hola, Alondra, ¿tú puedes? Alondra, recuerda que la belleza está en el corazón y lo que tú eres es suficiente para ganar. USA Latina, trae esa corona a casa. Hola, Silvia, esperemos que te... Ya comienza el certamen juvenil más importante del mundo, Missing Mundial 2022, by Francisco Cortés. Venezuela. Silvia de Figueiredo, 16, La Guaira, Missing Mundial Venezuela. Bonaire. Marcelli Doran, 19, Kralendijk, Missing Mundial Bonaire. Uruguay. Guadalupe Madero, 18, Colonia del Sacramento, Miss Teen Mundial, Uruguay. South Africa. Dumigiane, 15, Durban, Miss Teen Mundial, South Africa. Bolivia. Jennifer Dávalos, 18, Sucre, Miss Teen Mundial, Bolivia. USA Latina. Alondra de la Torre, 17, Washington, Miss Teen Mundial, USA Latina. India. Shraddha Raje, 17, Sambhaji Nagar, Miss Teen Mundial, India. Guatemala. Rosa Bendaño, 19, Zacatepeques, Miss Teen Mundial, Guatemala. Panamá. Yarinet Cedeño, 18, Panamá Oeste, Miss Teen Mundial, Panamá. Curazao. Daxi and Felipa, 16, Buena Vista, Miss Teen Mundial, Curazao. Chile. Francisca Espinosa, 16, Santiago, Miss Teen Mundial, Chile. Riviera Maya. Paulina Torres, 18, Jalisco, Miss Teen Mundial, Riviera Maya. El Salvador. Natalia Ortiz, 19, San Vicente, Miss Teen Mundial, El Salvador. Colombia. Andrea Massa, 15, Cúcuta, Miss Teen Mundial, Colombia. Nicaragua. Leilani Leighton, 19, Managua, Miss Teen Mundial, Nicaragua. España. Andrea Ávila, 19, Madrid, Miss Teen Mundial, España. Honduras. Delia Carías, 19, La Ceiba, Miss Teen Mundial, Honduras. Brasil. Bianca Fernández, 19, Bauru, Miss Teen Mundial, Brasil. Canadá. Jacqueline Beaudry, 18, Ontario, Miss Teen Mundial, Canadá. Costa Rica. Yamila Leiva, 17, Guanacaste, Miss Teen Mundial, Costa Rica. Portugal. Raquel Ivorio, 18 años, Nazaré, Miss Teen Mundial, Portugal. México. Dana Durán, 20, Estado de México, Miss Teen Mundial, México. Ecuador. Melanie Hugo, 19, Miss Teen Mundial, Ecuador. Perú. Shani Ackerman, 18, Lima, Miss Teen Mundial, Perú. Switzerland. Lydia Fernandes, 18, Zurich, Miss Teen Mundial, Switzerland.
República Dominicana. Mariona Juncosa, 16. Punta Cana, Miss Teen Mundial, República Dominicana. Puerto Rico. Mayrian Michel, 19. Adjuntas, Miss Teen Mundial, Puerto Rico. Paraguay. Nayela Aguilera, 16. Limpio, Miss Teen Mundial, Paraguay. USA. Liliana Terrones, 16, Colorado, Miss Teen Mundial, United States. Damas y caballeros, sean bienvenidos al certamen juvenil más importante del mundo, Miss Teen Mundial 2022, by Francisco Cortés. Taking over you, oh, this is me.
ustedes la autopresentación de las 29 delegadas a Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés. Silvia de Figueiredo, 16, La Guaira, Miss Teen Mundial Venezuela. Marjely Doran, 19, Kralendijk, Miss Teen Mundial Bonaire. Guadalupe Madero, 18, Colonia del Sacramento, Miss Teen Mundial, Uruguay. Dumigiane, 15, Durban, Miss Teen Mundial, South Africa. Jennifer Dávalos, 18, Sucre, Miss Teen Mundial, Bolivia. Alondra de la Torre, 17, Washington, Miss Teen Mundial, USA Latina. Shraddha Raje, 17, Sambhaji Nagar, Miss Teen Mundial, India. Rosa Vendaño, 19, Zacatepeques, Miss Teen Mundial, Guatemala. Yarinet Cedeño, 18, Panamá Oeste, Miss Teen Mundial, Panamá. Daxi Ann Felipa, 16, Buena Vista, Miss Teen Mundial, Curaçao. Francisca Espinosa, 16, Santiago, Miss Teen Mundial, Chile. Paulina Torres, 18, Jalisco, Miss Teen Mundial, Riviera Maya. Natalia Ortiz, 19, San Vicente, Miss Teen Mundial, El Salvador. Andrea Massa, 15, Cúcuta, Miss Teen Mundial, Colombia. Leilani Leighton, 19, Managua, Miss Teen Mundial, Nicaragua. Andrea Ávila, 19, Madrid, Miss Teen Mundial, España. Delia Carías, 19, La Ceiba, Miss Teen Mundial, Honduras. Bianca Fernández, 19, Bauru, Miss Teen Mundial, Brasil. Jacqueline Beaudry, 18, Ontario, Miss Teen Mundial, Canada. Yamila Leiva, 17, Guanacaste, Miss Teen Mundial, Costa Rica. Raquel Ivorio, 18 años, Nazaré, Miss Teen Mundial, Portugal. Dana Durán, 20, Estado de México, Miss Teen Mundial, México. Melanie Hugo, 19, Miss Teen Mundial, Ecuador. Shani Ackerman, 18, Lima, Miss Teen Mundial, Perú. Lydia Fernandes, 18, Zurich, Miss Teen Mundial, Switzerland.
Ariana Juncosa, 16. Punta Cana, Miss Teen Mundial, República Dominicana. Mayrian Michelle, 19. Adjuntas, Miss Teen Mundial, Puerto Rico. Nayela Aguilera, 16, limpio, Miss Teen Mundial, Paraguay. Liliana Terrones, 16, Colorado, Miss Teen Mundial, United States. Ante ustedes, nuestros presentadores, Andrea Mariona, Alex Carranza y Linda Cebrián. Espectacular, definitivamente, la manera que iniciamos este espectáculo. Buenas noches y bienvenidos a esta séptima edición de Miss Teen Mundial 2022. Qué belleza tenemos con nosotros, 29 países que hoy vamos a compartir. Y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias y bienvenidos a El Salvador. Y hablando de belleza, yo estoy bien acompañado, Andrea Mariona y Linda Cebrián. Señoritas, ¿cómo están? Buenas noches. Todo bien, buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. A los participantes también y a las 29 delegaciones que nos acompañan de los diferentes países, bienvenidos nuevamente a El Salvador. Muchísimas gracias, verdaderamente para mí un placer poder estar acá acompañándoles. Alex, Linda, un placer compartir escenario con ustedes y con estas 29 bellezas a las cuales desde ya les deseo mucha suerte y muchos éxitos. Bienvenidos también a nuestro jurado que se encuentra con nosotros. Y jurado de calidad que tenemos hoy, mire, vamos empezando y ya los veo bien concentrados, así que hoy la vamos a pasar muy bien. La organización, Francisco Cortés, le da la bienvenida a ustedes. Estamos muy contentos de esta edición donde de verdad estas señoritas están muy guapas todas. Allá atrás estábamos nosotros ya bien ansiosos, cada una de ellas muy emocionadas, así que hoy la vamos a pasar bonito. Bienvenidos, señoritas, me acompañan por favor al podio, que tenemos mucho que hacer esta noche. Por supuesto que sí. Conocíamos también en backstage las personalidades, lo extrovertidas, los talentosas que son cada una de ellas. Impresionante cómo tienen las aptitudes para poder estar en un concurso de este nivel. Así es, y desde el 24 de julio ellas arribaron a El Salvador con todo su equipo y también visitaron diferentes partes como el litoral, las playas de la Costa del Sol. Estuvieron ahí haciendo diferentes sesiones de fotos, actividades. También visitaron el Centro Histórico de San Salvador, donde pudieron compartir con mucha gente. Por supuesto, y desde ahí comenzaba ya la evaluación, obviamente, de cada una de ellas. Hemos seguido los pasos de cerquita para ver el trabajo que han estado realizando en esta noche. Obviamente es la gala oficial. En esta noche conocemos a la ganadora, pero ellas traen un gran trabajo y un proceso, el cual nosotros, por supuesto, lo vamos a recompensar esta noche. Así es, y les cuento que es un puntaje acumulado. Han comenzado a sumar puntos desde todas las actividades que han estado realizando durante la semana de competencia. Además de eso, las preliminares que tuvieron los diferentes días, como la preliminar en traje nacional y también la preliminar de traje de noche, además de la entrevista con el jurado. Cada una de ellas ya tuvo la oportunidad de conocerlos, de dar lo mejor de sí. Esta es la noche en la que tienen que brillar más que nunca. Por supuesto, y lo que me encanta es cómo nos han llenado de cultura, por supuesto, también cada uno de los países muy lindos, sus trajes, sus vestimentas, sus costumbres, nos dejan a nosotros con esa riqueza en El Salvador y por eso les damos las gracias a cada una de ustedes. Así que vamos a proceder nosotros a la entrega de premios de esta noche y por supuesto vamos a llamar también a Miss Teen Mundial 2021 que está con nosotros. Ella es Solana Costa desde Perú, le damos la bienvenida porque nos va a estar acompañando en los premios. Tenemos diferentes premios, como por ejemplo Best National Costume, que va a ser el primero que vamos a entregar y como ya se los mencionaba, lo evaluamos en la competencia preliminar, así que mucha suerte a todas. Vamos a iniciar. Teen Best National Costume es para Miss Teen India. ¡Felicidades! ¡Muchísimas felicidades! Ustedes veían las imágenes de ellas y es impresionante ver cómo cada una cargaba todo ese ajuar, todo ese atuendo que también tienen estructuras increíbles. La creatividad también se dio
mucho para realizar esos trajes nacionales. Por supuesto, ¿cuántos kilómetros han tenido que viajar cada una de ellas y por supuesto sus delegaciones para tenernos esta noche llenos de toda esa riqueza cultural? Muchísimas felicidades, Miss Teen India, que esta noche se lleva ya el primero de los reconocimientos. Así es, y también nos acompaña Gerardo Ojeda, Mr. Manhood International El Salvador, quien también está entregando premios esta noche. Bienvenido, gracias. Gerardo, muchísimas gracias. Bueno, también la buena noticia para este año, y es que recibimos a 3 países, ¿verdad?, que se suman a la lista de las concursantes de las Islas del Caribe. Se suma Bonaire. ¿Dónde está? Bonaire. Se suma también South Africa desde, y nos, se suma un país más, Linda, ¿no es así? Así es, se suma también Suiza desde Europa. Suiza, exacto, ahí tenemos a las chicas. Continuamos con la premiación, ¿cierto? Por supuesto, tenemos más reconocimientos también. Hoy vamos con Teen Pre-Arrival 2022, el cual también tenemos a una señorita que se queda con este reconocimiento. Felicidades a usted, Miss Teen Nicaragua. Felicidades. Felicidades. Bellísima Nicaragua. Oficial. Ay, 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 vamos a conocer a Teen Photogenic. Ella es Miss Teen Brasil. Felicidades. Felicidades para Miss Teen Brasil, Teen Photogenic. Muchísimas felicidades. Vamos a continuar con el siguiente premio. Y cabe mencionar que este premio es para la señorita que más se llevó, más convivió con todas sus hermanas teen, como ustedes lo dicen. Así que vamos a premiar a Teen Personalidad. Y es para usted, Miss Teen USA Latina. Muchísimas felicidades, Miss Teen Personalidad, por supuesto también imponiéndose cada una de ellas y mostrando cada una de sus habilidades, las diferentes ramas que acá podemos descubrir nosotros en este certamen. Felicidades a la señorita, y ahí está la entrega del premio, por supuesto la foto oficial. Continuamos, Andrea, Mariona, se viene un premio más. Un premio más que demostró que fue la más solidaria con sus compañeras, la que realmente estuvo ahí sacándoles una sonrisa a todas, las que siempre les hacía cumplidos, la que se mostró sonriente, feliz, la que disfrutó, la más amiga de todas. Este premio va a estar un poco complicado porque nosotros que pudimos tenerlas un par de minutos allá atrás nos dimos cuenta que son un equipo muy unido, todas se llevan súper bien, disfrutan tanto este momento, así que yo creo que el premio yo se lo entregara a todas ustedes. Muchas todas sumamente con un lun de gracia muy lindo. Teen Congeniality es Miss Teen Paraguay. Muchas felicidades. Felicidades. Felicidades a Paraguay por recibir este reconocimiento. Continuamos con más reconocimientos para las niñas que se han destacado en diferentes pruebas, que lo han demostrado en estos días, Linda, donde se desplazaron, como tú bien mencionabas, en diferentes zonas del país. Así es, y tuvieron diferentes actividades, sesiones de foto, también cenas en diferentes restaurantes del Salvador, conviviendo con todas sus compañeras. Probando nuestra deliciosa gastronomía. Felicidades a Paraguay. Felicidades, gracias a Gerardo también que está con nosotros. Miss Teen Model, a continuación es el premio que vamos a entregar también y este es para usted. Miss Teen España, felicidades. Felicidades a España. Felicidades. Muchísimas felicidades. Así es, tenemos más premios y Teen Popular, la más seguida a través de las redes sociales y también la más apoyada por todo su público, es para Miss Teen Nicaragua.
tan necesarias las redes sociales ahora en día, ¿verdad? Que son parte del diario vivir de todos nosotros. Nicaragua, felicidades. Y con buena barra que ha venido Nicaragua hoy. Bueno, felicidades. Hablando de redes sociales, por supuesto, desde ya aprovechemos a mandar un saludo a toda la gente que están conectadas a través de las plataformas digitales. Gracias por estarnos acompañando. Esta es la manera en que nos podemos conectar con el mundo entero, definitivamente. Totalmente. Un saludo a los 29 países que están conectados en este momento en el canal oficial, sintonizando el evento y viendo todas estas preciosuras, ¿verdad?, desfilar esta noche. Ay, me encanta este reconocimiento. Otro premio muy difícil, definitivamente. Sí, no sé cómo habrán hecho para decidirlo, pero qué bueno que me toque a mí otorgarlo. Best Face es Miss Teen Portugal. ¡Felicidades! Miss Teen Portugal, reconocida como el mejor rostro. El rostro más destacado en las fotografías, en las diferentes actividades que desarrollaron para poder tomar los criterios para poder otorgar este reconocimiento esta noche. Muchísimas felicidades. Otro bonito reconocimiento y este es Teen Best Smile. También vamos a darle ese reconocimiento a la mejor sonrisa de esta noche y el premio es para usted, Miss Teen República Dominicana. ¡Felicidades! Este premio tenemos que agradecer también a Clínicas Mi Dentista, parte de los patrocinadores oficiales en esta noche también y en este evento. Muchas felicidades a cada una de las señoritas. Qué bonito iniciar este programa entregando premios. Me encanta a mí que comencemos con pie derecho y reconociendo cada una de las destrezas de las señoritas. Así es. Hermosas todas. Así que felicidades a las galardonadas esta noche. No queda hasta aquí. También faltan otra sección de premios. Así que espérenlo. Totalmente. Esto apenas empieza. Ya vimos la autopresentación, ya conocimos a las chicas y aún falta muchísimo por desarrollar. Muchísimas felicidades. Les deseamos el mejor de los éxitos en esta noche y en el año venidero también. Les invito a que vuelvan a Camerino, chicas, a prepararse para lo que se viene porque tienen que dar lo mejor de ustedes esta noche. Así es. Les despedimos con un fuerte aplauso, por favor, a cada una de ellas. Salen las señoritas a los vestidores y es que tienen que prepararse, como ya lo dijimos, se viene una noche espectacular y por supuesto usted la va a disfrutar junto con nosotros, pero por supuesto tenemos que agradecerle a cada uno de los patrocinadores que ha sido pues obviamente parte de este gran proyecto y que ha sido pues el que nos tiene acá esta noche. Así es, personas que se suman a este gran evento Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés. Vamos a mencionarlos, Ardeco y Eduardo Franco. Sí, es Hotel Tesoro Beach también. Tenemos al diseñador Jesús Alvarenga. Clínicas Mi Dentista. Así es, Tetos Tour también. FC Trajes de Baño. Diseñador Enrique Burgos. Por supuesto, Hotel Crown Plaza. Y la colaboración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Ahí está. Personas muy importantes que sin ellos esto no sería posible. Los patrocinadores. Así es, muchísimas gracias por colaborar con este evento. Mientras tanto, recuerde usted que estamos en una transmisión directa también en las redes sociales. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tenemos mucho más que compartir con ustedes. Ya venimos. Ya regresamos. Ya regresamos con el certamen juvenil más importante del mundo. Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés. Diferentes tratamientos como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos!
continuamos con el certamen juvenil más importante del mundo, Miss Teen Mundial 2022, by Francisco Cortés. Seguimos con más de este gran evento, Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés. Les quiero contar un poco. Fue fundado en el año 2015 por nuestro director, el señor Francisco Cortés, para brindar una plataforma a las adolescentes más bellas del mundo. Y tenemos a las 29 más bellas del mundo en el escenario. Veíamos por allá cómo se ondeaban esas banderas. Identifico por acá España, India, Costa Rica, México, Venezuela, por supuesto El Salvador, Puerto Rico, Estados Unidos. Increíble, definitivamente lo que estamos viviendo en esta noche. Y yo, déjenme decirle qué trabajo el que tienen los jurados hoy. Yo no quisiera estar en esta silla porque es el trabajo más difícil, estar viendo tanta belleza y lo que tienen que hacer de certeros, obviamente, en cada uno de los detalles. Muy bien, se viene un momento importante de la noche. Como lo repito, por nosotros premiáramos a todas las señoritas, pero tenemos que hacer el primer filtro y vamos a pasar a las 16 señoritas clasificadas a la siguiente ronda. Así es, las 16 semifinalistas, ellas van a pasar a la ronda de competencia en traje de baño, así que nosotros, déjenme decirles que ya tenemos los resultados. Ya tenemos los nombres con nosotros y no los vamos a hacer esperar más. Señoritas, si me hacen el favor, escuchamos el primer nombre de la clasificada número uno. Perfecto. Tenemos dentro del top 16 a la señorita Venezuela. Muchas felicidades. Team Venezuela. Primera clasificada al top 16. Muchísimas felicidades. Vamos a continuar llamando a este top 16. Y el siguiente puesto es para Miss Teen Puerto Rico. Puerto Rico se suma también al número de las 16 señoritas que pasan a la siguiente ronda en esta noche. Muchas felicidades para ella. Felicidades a Puerto Rico. Muy bien, démosle la bienvenida también a este grupo de 16 clasificadas. Portugal. Es para mí un placer mencionar la clasificada del top 16, Miss Teen India. Felicidades también a la siguiente clasificada, Miss Teen Bonaire. Muchísimas felicidades también a cada una de las señoritas que se van agregando al grupo de 16. Vamos a continuar escuchando la delegación que se suma. Es usted, Chile. Suma al top 16. Esta noche es Miss Teen Canadá. Felicidades. Felicidades, Miss Teen Canadá. Así vamos casi completando este top 16, pero tampoco puede faltar Miss Teen Curazao. Curazao, bienvenida también. Felicidades por su clasificación. Agregamos a una señorita más. Y es usted, El Salvador. Se suma el top 16. España.
Le damos la bienvenida también a Miss Teen Dominican Republic. Felicidades. La señorita República Dominicana. Muy bien. Y se agrega también a este grupo de clasificadas Paraguay. Casi por finalizar, se une al top 16, Miss Teen Perú. Qué nervios, ya casi estamos cerrando este top 16, pero vamos a invitar a que forme parte de él a Miss Teen Honduras. Felicidades, Honduras también, que forma parte de las clasificadas. Se agrega también en esta lista de la siguiente ronda, Miss Teen Nicaragua. Durísima la tarea que me dejaron, y es cerrar el top 16, invitando a que se una a USA Latina. Felicidades a la señorita USA Latina. Felicidades, es increíble ver el ambiente, ver cómo la familia también se involucra en esto, en estos eventos, en el cual yo creo que se quedan plasmados en el recuerdo y en la memoria de cada uno de ustedes. Felicidades, señoritas, es el momento de que nosotros pasemos ya al siguiente nivel también, y ahora tenemos 16 señoritas en la siguiente ronda. Así es, cerramos el grupo de 16 semifinalistas. De 29, reducimos este grupo, así que felicidades a todos los países que han clasificado y gracias a todos por estar esta noche en el Miss Teen Mundial 2022. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran con nosotros, presente y a través de la transmisión. Vamos a recordar y mencionar a los patrocinadores que son los que hacen posible este concurso y que se han encargado de embellecer también a las chicas. No sin antes pedirles que nos acompañen a camerinos para que se sigan preparando para la siguiente fase, que es la fase de traje de baño. Felicidades al top 10. Felicidades. Así es, de la señorita Semana Camerinos, es que hay mucho por prepararse también en esta noche. Mientras nosotros les recordamos los patrocinadores de esta noche, Ardeco y Eduardo Franco, es parte de esta lista importante. Así es, también se suma Hotel Tesoro Beach. Y el diseñador Jesús Alvarenga. Clínicas Midestista. Tetos Tour. FC Trajes de Baño. Diseñador Enrique Burgos. Hotel Crown Plaza. Y la colaboración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA. Muchísimas gracias, ellos son los patrocinadores. Así es, nos seguimos preparando entonces nosotros en esta noche. Mientras tanto, vamos nuevamente a una pausa en la transmisión, pero ya continuamos con más. Ya venimos. Ya regresamos con el certamen juvenil más importante del mundo, Miss Teen Mundial 2022, by Francisco Cortés. Diferentes tratamientos como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! ¡Música!
continuamos con el certamen juvenil más importante del mundo, Miss Teen Mundial 2022, by Francisco Cortés. Bueno, más de este grandioso evento, y verdad, nosotros estamos súper contentos que usted esté con nosotros aquí a través de las plataformas digitales. Recuerde que nos puede encontrar en el Facebook oficial de Miss Teen Mundial y también en Instagram como Miss Teen Mundial. Me encanta que las redes sociales nos permiten estar cerca esta noche en especial de 29 países que se hacen presentes y toman como su casa y como sede El Salvador. ¿Te imaginas la cantidad de talento que hay en cada uno de los países que hoy nos visita? Definitivamente no cabe duda de que hay talento, pero también en El Salvador tenemos muy buenas representantes de nuestro talento musical también, y hoy, por cierto, no es la excepción y tenemos una gran invitada en la noche. Así es, tenemos una gran invitada esta noche y nos va a deleitar con su voz, así que vamos a recibir a Joan Alfaro. Tus sueños puedes realizar, hoy escucha tu corazón. Nunca nadie la apagará.
gracias a Joana Alfaro, artista nacional que esta noche se está presentando aquí en Miss Teen Mundial 2022. En serio, qué talento, talento ahí en El Salvador. Ahí estábamos ya coreando la canción de John, no solo enriqueciendo este escenario con su voz, sino también embelleciéndolo, porque en El Salvador hay belleza, hay talento y, bueno, la sede de Miss Teen Mundial 2022, chicos. A lo que venimos. Siete años siendo la sede oficial. De verdad que ese es un gusto y un orgullo para nosotros. Muy bien, se viene también un proceso bien interesante para mí, y es que más allá de ver a las señoritas en su traje de baño, también es importante ver esa seguridad en un escenario, ver esa belleza y ver los diferentes cuerpos que podemos ver, y lo más importante, ver su interior, ver esa sonrisa, ver cómo se sienten ellas también en este evento. Así que a continuación se viene el traje de baño, que es importante también. Así es, así que los jurados ya están ahí tomando nota desde el principio del evento, pero en este momento vamos a recibir al top 10 16 en su competencia en traje de baño. Bienvenidas. Venezuela. Canadá.
España. Felicitamos a todas las chicas por el desfile en traje de baño. Cada una mostró su mejor pasarela. Cada una mostró muchísima seguridad. Desfilar en traje de baño no es fácil para nadie, lo tenemos que reconocer. Y es pues una de los requerimientos y de las pruebas también que tienen que afrontar las chicas. Espectacular, definitivamente esa es la palabra que podemos utilizar en esta noche para el trabajo que están realizando las señoritas. Así que increíble lo que están haciendo, linda. Así es, cada una súper bella ahí en su pasarela de traje de baño. Y ya pues todas las personas que nos están siguiendo a través de las plataformas digitales ya están viendo el trabajo que están haciendo cada una de ellas en esta final del Miss Teen Mundial.
Así es, miren, y usted se preguntará quiénes son y quiénes son las encargadas de realizar esta noche las evaluaciones. Pues usted se puede fijar acá cerquita del escenario que tenemos a verdaderos profesionales en la materia, que son los jurados calificadores y que nosotros, por supuesto, queremos que usted conozca a continuación. Vamos a iniciar con un especialista en la imagen, un especialista también dental. Él es el doctor Jaime Carrillo, es doctor en cirugía dental, presidente de clínicas, mi dentista, máster en endodoncia en la Universidad del Sur de California. Tiene una especialización en alta estética dental en la Universidad de Cartagena, Colombia. También tiene un máster en diseño de sonrisa digital que se realizó en Alemania. Doctor Jaime Carrillo con nosotros. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. También tenemos a propietaria de la prestigiosa y reconocida cadena de salones de belleza Amanda Salón, pionera en el estilismo en El Salvador con más de 3 décadas de experiencia en el rubro de la belleza. Recibamos, por favor, a la señora Amanda Hernández. Muchísimas gracias, señora Amanda, por acompañarnos esta noche. También tenemos al doctor en cirugía plástica con más de 20 años de experiencia, presidente de la Asociación de Cirugía Plástica y Reconstructiva de El Salvador. Cuenta con un posgrado en cirugía plástica y reconstructiva en la ciudad de Burdeos, en Francia. Le damos muy buenas noches al doctor Eduardo Revelo Girón. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Le vamos a dar la bienvenida también a un especialista en la materia. Sabe muy bien lo que se trata en cada uno de estos eventos. Él es maquillista profesional reconocido internacionalmente, asesor de imagen de diferentes personalidades nacionales e internacionales, consejero de belleza en programas de televisión, maquillaje para editoriales y pasarelas. Démosle la bienvenida también en esta noche. Eduardo Zelaya está con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, Eduardo. Feliz noche. También tenemos dentro del panel de jurados a doctora en odontología de la Universidad de los Andes, Venezuela, máster en ortodoncia en la Universidad de Loyola, Chicago. Jurado en diferentes eventos de belleza nacionales e internacionales, recibimos a la doctora Milena de Mayorga. Buenas noches, doctora, bienvenida y gracias por estar con nosotros también. Contamos también con la presencia del empresario salvadoreño, director ejecutivo de Volcatenango. Recibimos a Pedro López. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Bienvenido, Pedro, también. Gracias por estar con nosotros. Miss Internacional El Salvador 2023. Ella nos va a representar en Tokio, allá en Japón, el próximo año. Es segunda finalista de Miss Latinoamérica 2021. Esto se realizó en la ciudad de Panamá. Wendy Portillo con nosotros. Buenas noches y bienvenida. También tenemos al licenciado en informática con estudios en economía social de mercado en la Universidad Miguel de Cervantes en Santiago de Chile. Primer concejal regidor en la Alcaldía de San Salvador, presidente del Instituto Municipal de la Juventud, recibamos a Carlos Rodríguez. En nuestro panel de jurados también recibimos a una señorita que desborda belleza y elegancia, además con una sonrisa dulcísima, asesora de imagen y comercialización con estudios en mercadeo visual y estilismo de moda internacional, Adriana Bonsolís. Muy buenas noches. Gracias, Adriana, por estar con nosotros también. Y otro conocedor también del tema de la materia, él es estilista profesional con más de 20 años de experiencia, propietario de la prestigiosa marca Eduardo Franco Estilistas y Makeup, con capacitaciones y especializaciones en Inglaterra, Alemania, España, México, Brasil y Estados Unidos. Es educador a nivel nacional e internacional de marcas como Art Deco, Alfa Par Milano y Moroccan Isle. Así que le damos la bienvenida también a Eduardo Franco, que está con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias y bienvenidos a cada uno de nuestros invitados especiales que forman parte del panel especializado que esta noche pues nos dará sus valoraciones para poder elegir a Miss Teen Mundial 2022. Así es, para nosotros es un honor que ustedes nos estén acompañando en esta noche tan especial. Y también queremos presentar a invitadas que nos hacen pues la noche más bella. Y les quiero contar que nos acompaña Melanie Juárez, Miss Teen El Salvador 2021. Un aplauso, por favor. Melanie, gracias por acompañarnos.
También está con nosotros Daniela Miranda, Miss Petit El Salvador. Buenas noches y bienvenida. Y nos acompaña Nur Mohamed, Reina El Salvador 2022 y Miss Grand El Salvador, que nos va a representar en el Miss Grand International este próximo mes de octubre en Indonesia. Bienvenidas y muchísima suerte en esos certámenes que se aproximan para ellas. Tenemos muy buenas representantes, definitivamente. Gracias por estarnos acompañando. Damas y caballeros, vamos a continuación a un momento muy importante también en nuestras manos. Ya tenemos los nombres del top 10. Las 10 señoritas que pasan a la siguiente ronda y a continuación nosotros los vamos a compartir con ustedes. Ya están las señoritas, tras escenario, listas para escuchar el nombre de cada una de ellas que se va a ir incorporando al escenario con nosotros. Claro, es importante recordar que es un conglomerado de evaluaciones que se han tomado en cuenta para poder llegar al top 16, al top 10 y luego pues escoger a la gran reina de esta noche. Así es, han sido un puntaje acumulado que han pues ellas tenido desde el primer día que llegaron a El Salvador hasta en esta noche final. Así que, de verdad me siento súper emocionada, los nervios ya se sienten en el escenario y obviamente en el ambiente. Así que, ¿qué les parece si conocemos a este top 10? Por supuesto, no lo vamos a hacer esperar más, es el momento de escuchar a la primera clasificada y le damos la bienvenida nuevamente al escenario. Miss Teen España, bienvenida. ¡Felicidades, Miss Teen España! Muchísimas felicidades a España, que esta noche forma parte del top 10. Linda, por favor. Me hacen el honor de mencionar el siguiente país en entrar al top 10. Eres tú, Miss Teen Curazao. Y teniendo ya a España y a Curazao en el escenario, le damos la bienvenida a Chile. Felicidades, Chile también, que se agrega al listado de clasificadas en este top 10. Agregamos un nombre más a esta etapa de clasificación. Con nosotros también, República Dominicana. Vamos sumando nombres en este top 10. Y el siguiente que voy a mencionar es Miss Teen Portugal. Sin duda que bellas, yo no me canso de decir que qué preciosas son estas adolescentes, y cómo iluminan este escenario con esas sonrisas preciosas. Manténganlas siempre, niñas, no solo en los concursos de belleza, sino en la vida, que con esas sonrisas iluminan a muchos. Llegando a la mitad, me toca a mí mencionar quién se suma al top. Recibimos a Portugal. Era para que la volvieran a aplaudir. Que volvieran a sentir la emoción. Eso es lo importante para ver si ustedes están disfrutando con nosotros. Recibimos a Perú. Bienvenida a Perú, también se suma a este número de clasificadas en esta noche. Y por supuesto, ahí está la emoción de cada una de ellas. Bienvenida a Perú. He hecho un gran trabajo también en esta noche. Señorita, seguimos mencionando nombres también en este escenario. Y es un honor para nosotros recibirla también. Bienvenida a usted, Miss Teen Nicaragua. Qué nervios. Bienvenida al Top 10, señorita Nicaragua. Así es, así que vamos a continuar. Eso no se ha quedado hasta acá. Tenemos un nombre más que mencionar, así que vamos a llamar a
Miss Teen Venezuela. Felicidades, Team Venezuela también. Clasifica el top 10. Hace su ingreso Miss Teen Venezuela para sumarse al top 10 de Miss Teen Mundial. La penúltima. Penúltima. La novena del top 10. Recibimos a Puerto Rico. Felicidades, Puerto Rico. Por supuesto, un gran trabajo que han estado realizando las señoritas. Tenemos 9 ya en el escenario con nosotros. Y cada una de ellas muy emocionadas en clasificar a esta siguiente ronda. Felicidades, señoritas. Se suma una más. Y estamos esperando para completar a las 10 clasificadas. ¿La decimos a la cuenta de 3? Así es. Si me hacen el favor. ¿Hace usted el conteo, señor? Por supuesto. Bienvenida, Miss Teen Bonet. Bienvenida. Felicidades, este top 10 de Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés, el certamen número 1 de las adolescentes más bellas del mundo. Estas señoritas pasan a la siguiente fase esta noche tan espectacular. ¡Felicidades! ¡Felicidades a todas! Y acá podemos presenciar cómo las chicas en estos días han construido una gran amistad. Una verdadera emoción que se vive. Y por supuesto, el gran trabajo que están realizando cada una de ellas. Señoritas, tenemos mucho todavía que hacer con ustedes en esta noche, así que las mandamos a camerinos para que se sigan preparando. Tenemos más que compartir, así que gracias. Y las despedimos de esta manera también del escenario. Nosotros, mientras tanto, vamos a mencionarle a ustedes parte de los patrocinadores oficiales en esta noche, mientras escuchamos el apoyo incondicional también de cada una de las delegaciones que esta noche nos acompaña. Linda Cibrián. Dígame, señor, vamos a mencionar a estos patrocinadores que sin ellos la noche no sería igual. Vamos a comenzar con Ardeco y Eduardo Franco. Así es, también gracias a Hotel Tesoro Beach, que es parte de los patrocinadores. Agradecemos, por supuesto, al diseñador Jesús Alvarenga. También Clínicas Mi Dentista. Tetos Tour. FC Trajes de Baño. Diseñador Enrique Burgos. Hotel Crown Plaza. Y la colaboración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Así es. Ahí están los patrocinadores de esa noche y nosotros tenemos mucho más que compartir con ustedes y parte de ello es un video. Un video de las actividades que se realizaron durante la semana de Miss Teen Mundial. Even have
Bien, y estamos de regreso nosotros en la transmisión totalmente en vivo de esta noche, donde definitivamente hasta el público se ha quedado intenso el resultado final. ¿Cómo está el público? Buenas noches. Ahí está, gracias, gracias. Bueno, ya no estaban preocupando nosotros. Señoritas, ¿sabes cómo están? Súper bien, de verdad que viviendo la emoción de este certamen tan hermoso con estas niñas que hasta casi nos hacen llorar a todos. Totalmente, yo la verdad es que estoy anonadada de estar aquí en el escenario compartiendo con tanta belleza, con el panel de jurados y con todo el público que viene a apoyar a cada una de las señoritas. Se engalana el escenario. Tenemos una interpretación especial que espero que todos los que están conectados con nosotros, los que están presentes, la disfruten e identifique cada una de las canciones que se interpretarán. Así es, y esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia de un artista salvadoreño que ha logrado trascender las fronteras. Es un gran talento nacional, el pianista Andrés Ángel, que se ha presentado en numerosos escenarios internacionales y su carrera ha sido apoyada por la Fundación International Latin Grammy. Y realizó también sus estudios en el prestigioso Becquerel College of Music. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor, Andrés Ángel. Muchísimas gracias, Andrés, por hacernos el honor de estar con nosotros en esta noche. Mientras nosotros disfrutamos y nos deleitamos de esta música, las señoritas también nos van a estar deleitando también en esta pasarela que se viene a continuación. Por supuesto, y tengo que dar mi opinión, y es que de toda la noche este es mi momento favorito. Es cierto, es el momento más elegante, donde ellas lucen aquellos vestidos espectaculares de los diseñadores,
más prestigiosos de todo el mundo. Por supuesto, no los hacemos esperar más. Iniciamos así con la pasarela del top 10 de cada una de las señoritas. Bienvenidas. España. Esta noche, en esta plataforma tan importante y ante los ojos del mundo, quiero seguir impulsando la fortaleza y capacidad de todas las mujeres, porque cada una de nosotras somos únicas. Curaçao. Wherever you go, go with all your heart, passion, confidence, and determination. La naturaleza es la expresión más grande de amor. Cuidemos el medio ambiente, cuidemos nuestro futuro, por nosotros y por el mundo. República Dominicana. Mis sueños y metas son más grandes que cualquier piedra que se me atraviese en el camino. Cambiar al mundo no es lo más fácil, ni lo más difícil, sino cambiarte a ti mismo. Empecemos cambiando y mejorando nuestra persona y así lograremos tener un mundo mejor y con muchísimo más amor. Todos nós somos únicos, então demonstra ao mundo a tua melhor versão, espalhando amor e ajudando os outros. Solo un momento en la vida, pero entiende ya más que las llevaremos por siempre, como yo llevaré a Miss Teen Mundial en mi corazón. Siempre parece imposible, hasta que se hace. He aprendido que el valor no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él.
Un ser valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo domina. Si tenés un anhelo y crees en él, corres el riesgo de que se convierta en realidad. Venezuela. Hoy quiero transmitirles y dejarles esta frase que me caracteriza como personas y sé que muchos se sentirán identificados, que es: la resiliencia potencia la felicidad. Porque recuerden, venimos al mundo a ser felices, y qué otra manera de serlo que cumpliendo nuestros sueños. Puerto Rico. Ser puertorriqueña significa ser orgullosa de quien somos. Nuestra esencia nos hace únicas y es importante no tratar de encajar en un molde determinado, sino celebrar lo perfectamente imperfecto de nuestra belleza. Confidence is the key. Once you have that, you're unstoppable. Be you, show your uniqueness.
acompañado de la belleza del top 10. Gracias. Yo quiero felicitar nuevamente a todas las chicas que están acá. Señorita Bonner, Puerto Rico, Venezuela, Nicaragua, Perú, Portugal, Dominican Republic, Chile, Curazao, España. Felicidades, chicas. Ustedes están acá porque se lo merecen, porque lo han demostrado con su belleza, con su gracia, con su luz y con muchísimas habilidades que han podido también notar los jurados que se encuentran con nosotros esta noche. Por supuesto, y nosotros siempre se lo estamos recordando en el transcurso de este evento, que cada una de las evaluaciones son acumuladas. Obviamente ellas vienen de hacer un trabajo durante toda la semana donde nos han demostrado también y donde nos han dejado parte de su riqueza. Y por eso se viene a continuación estos reconocimientos. Uno de ellos, Team Cultura, que se va a llevar el premio también esta noche. Linda Cibrián, ¿para quién es este premio? Este reconocimiento es para Miss Teen Puerto Rico. Ella es la señorita Cultura. Esta noche representa muchísima magia porque es la culminación de un certamen, pero definitivamente el inicio para muchas otras oportunidades y posibilidades para las chicas. Así es, hermosa de verdad Puerto Rico. Felicidades por este premio que se lleva esta noche, Team Cultura. Muchísimas gracias también a nuestros representantes que están esta noche con nosotros. Y por supuesto, tenemos más. Andrea Mariona, este premio también yo sé que te gusta mucho. Pero creo que le va más a usted esta noche, sí, porque luce también muy, un poquito elegante. Muy elegante. Buscamos el mejor traje porque esta es la mejor noche. Teen Elegancia se viene a continuación y este es para usted, Miss Teen Venezuela. Muchísimas felicidades. Señorita Elegancia de la noche. Felicidades y le entrega este reconocimiento Gerardo Ojeda, Mr. Manhood International El Salvador, quien nos representará en Filipinas. Por supuesto, y recientemente estaba también Itzam con nosotros en esta noche, por supuesto. Muy bien, se viene a continuación un reconocimiento que para mí es importantísimo, así como en los deportes tienen al director técnico que se encarga de dirigir, también en esta disciplina hay personalidades y ese director encargado también de cuidar a las señoritas y buscar, por supuesto, hasta su mejor ángulo en las fotografías. ¿Sí? Claro, un trabajo de un equipo completo. Reconocemos esta noche al Vice National Director Derry Pavón de Venezuela. Felicidades, Derry. Felicidades. Felicidades. Muchísimas felicidades. Pase, por favor. Derry. No se lo esperaba, creo. Él es el mejor director nacional, quien estuvo acompañando en todo momento a la señorita Miss Teen Venezuela, encargado de, como ya les decía Alex, de perfeccionar cada uno de los ángulos y de los parámetros a desenvolver en este certamen. Así es, y entrega el reconocimiento a nuestro director de Miss Teen Mundial, Francisco Cortés. ¿Quién mejor? Entregar este premio? Muy bien, muchísimas gracias y felicidades. Muchísimas felicidades. Vamos a continuar y tenemos un premio más que también es muy importante. Sí. Es la persona que estuvo encargada de, pues, estilizar, de maquillaje, peinado, toda la semana de la competencia de Miss Teen Mundial, Best Stylist. Y se lo lleva Oskarovsky Ramón Boyer de Venezuela. ¡Felicidades! Muchísimas felicidades al equipo de Venezuela. Felicidades. Felicidades, Ramón, por este premio. Muchísimas felicidades. Por supuesto, el trabajo ha sido arduo de todas las delegaciones. Sabemos que cada uno de los maquillistas, cada uno de los asesores también hacen un gran trabajo. Felicidades a todos los equipos. Estos son los premios que teníamos para compartir con ustedes. 10 señoritas están en el escenario con nosotros. Se viene a continuación la ronda de las 6 clasificadas. Mientras tanto, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero ya vamos a volver, ¿sí? Así es, ya vamos a regresar con más. Mandamos a las bellas señoritas, por favor, a camerino para que se sigan preparando, para que se sigan poniendo más bellas. Y pues traemos este top 6. Vamos también a mencionar, antes de irnos a esta pausa, a nuestros patrocinadores. Efectivamente. Le damos las gracias
por ser parte de nuestra lista de patrocinadores oficial, Ardeco y Eduardo Franco. Hotel Tesoro Beach. Al diseñador Jesús Alvarenga. Clínicas Mi Dentista. Tetos Tour. FC Trajes de Baño. Diseñador Enrique Burgos. Hotel Crown Plaza. Y la colaboración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Muy bien, de esta forma nosotros hacemos nuevamente una pausa. Quédese con nosotros. Gracias por estarnos acompañando en cada una de las plataformas digitales. Ya regresamos. Ya regresamos con el certamen juvenil más importante del mundo. Misty Mundial 2022 by Francisco Cortés. Diferentes tratamientos como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Continuamos con el certamen juvenil más importante del mundo, Misty Mundial 2022, by Francisco Cortés. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, estamos de vuelta. Damas y caballeros, un momento cada vez que se pone más importante, se viene a continuación el top 6. Y cada vez los nervios se apoderan de cada una de las señoritas que están en competencia y ciertamente cada vez estamos a punto de conocer a quién va a ser la gran ganadora de la noche. Así es, top 6. De 10 señoritas se va a reducir este grupo a 6. Luego, les voy a adelantar un poquito, se reduce a 3. Aquí ya nos están trayendo estos resultados que yo sé que todas las personas que están aquí en el auditorio y que nos están viendo a través de las redes quieren saber. Totalmente. Quisieran verlo. Quisieran verlo. Muy bien. Vamos a empezar a mencionar los nombres de las señoritas clasificadas. Estos 6 nombres que pasan a la siguiente ronda posteriormente. Cada una de ellas se va a dirigir a ustedes. Le vamos a brindar muchísima atención y es que van a tener un minuto exacto para que nosotros las podamos escuchar de ese mensaje que nos quieren compartir. Gracias. Damas y caballeros. Solo agradecer nuevamente a nuestro panel de jurados que han tenido una tarea puntual esta noche. Difícil, totalmente. Y es evaluar muchísimos puntos de las chicas para que llegaran hasta este lugar, hasta el top 6. Así es, así que, ¿qué dicen? ¿Comenzamos a nombrarlas? Comencemos, por favor. Vamos a empezar este top 6 con Miss Dean Bonner. Bienvenida.
Bienvenida, señorita. Poner. Primer representante que forma parte de las clasificadas. Bienvenida también a este top 6, Miss Teen Nicaragua. Felicidades, belleza. Recibimos en el escenario a Miss Teen Dominica Republic. Muchas felicidades. Miren cómo se lo vive la familia. Señorita, definitivamente una Dominican felicidad en Republic. Conjunto. Muy bien. Seguimos nombrando más países para que formen parte de este top 6. Y ahora vamos a llamar a Miss Teen Curazao. Felicidades, Curazao. Son 4 ya los nombres que tenemos de las clasificadas a la siguiente ronda. ¿Quién se suma? Démosle nuevamente la bienvenida a este top 6, Miss Teen Puerto Rico. Un lugar más, Andrea. Emoción. Y es así como para finalizar el top 6 de Miss Teen Mundial, recibimos en el escenario a Chile. Felicidades a este top 6 de Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés. Muchísimas felicidades a las señoritas clasificadas. Pasamos a continuación a nuestro siguiente punto y le vamos a pedir también al equipo técnico que nos colaboren con el micrófono que vamos a tener frente para que las señoritas también puedan pasar frente a ustedes y aprovechar al máximo este minuto de toda nuestra atención. Y a los 29 países que se encuentran conectados también a través de YouTube y de las plataformas digitales, a las personas que están viviendo este momento junto a nosotros, presentes en el público, y también a nuestro jurado especial, que presten atención a este mensaje de un minuto que las chicas estarán brindando para que puedan evaluar todos los aspectos que requiere dar un mensaje o un speech en sí. ¿Qué les parece si iniciamos entonces? Por supuesto. Así es, vamos a iniciar con la primera señorita que llamamos al top 6. Así que pedimos, por favor, que se acerque al micrófono para dar este mensaje de un minuto a Miss Teen Bonaire. Adelante, señorita Bonaire. Ella ha preparado un mensaje del cual todos nosotros seremos escuchas esta noche. Adelante, Bonaire. As a young entrepreneur, I developed my skills, such as being creative, assuming my responsibilities, loyalty, and leadership. I'm standing here tonight to encourage each and one of you to start standing up for yourself. Use your capacity and intelligence, no matter what your social skills are. And if you don't believe that you're good enough, please, realize that you're more than enough. Wake up your internal power and use your talent. Everybody came to this world with a purpose. Use this purpose into your power to become a respected professional. Muchísimas gracias, señorita Bonaire, dejándonos un mensaje que somos autosuficientes y que debemos creérnoslo. Ella pues manifestaba también que es una joven emprendedora que ha tenido que afrontar los retos que el mismo emprendedurismo manifiesta. Por supuesto. Felicidades. Muy bien, gracias. Bueno, vamos ahora con la siguiente señorita, ¿sí? Llamamos a Miss Teen Nicaragua.
Buenas noches. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias, público presente. En esta noche yo quiero dejarles un mensaje positivo, un mensaje de motivación y también un pedacito de mi corazón, porque es bastante sentimental. Ok. Hasta ahora el mundo se ha dado cuenta que con todos estos años, que han pasado, que han sido sumamente difíciles para todo el mundo, sabemos que hoy en día hay acciones que nos hacen bien, nos hacen reales. Hay acciones que nos han cambiado para bien, no para mal. Y realmente mi mensaje quiero que sea y que le llegue a cada uno de los jóvenes, tanto mi bella Nicaragua como para todos los jóvenes alrededor del mundo, que también soy afortunada porque tengo una plataforma increíble a través de mis redes sociales y ahí, ahí me encanta decir siempre que lo más importante creo yo que es disfrutar, creo que es disfrutar cada momento y realmente pongámonos a pensar que si tenemos a Dios con nosotros, tenemos a nuestra familia, a nuestras amistades, estamos realmente afortunados, somos realmente afortunados, porque no debemos de perder las esperanzas de lo que se venga, de ahora en adelante. Hemos pasado por mucho, y no solo esta generación, sino otras, y seguimos aquí, de pie. Para finalizar, yo creo que todo esto me identifica muchísimo con una frase de Martin Luther King, que dice, yo elijo el amor, decido irme por el amor. El odio realmente es una carga muy pesada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorita Nicaragua. De la misma manera le pedimos a la señorita de República Dominicana que se acerque al micrófono y también nos transmita ese mensaje positivo que ella desea sembrar en todas las personas que nos están sintonizando, los 29 países que forman parte de este certamen. Adelante. Muy buenas noches a todo el mundo, muy buenas noches a El Salvador. Quiero dejar este mensajito que es realmente importante y que tenemos que hacerle mucho caso, y es que el mundo se está olvidando de los valores cívicos y morales. Tenemos que traer de vuelta el respeto, la empatía. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó ese sentir, esa empatía hacia los demás, la vocación de servicio? Tenemos que traer eso para tener un mundo mejor, un mundo con más amor, con más gente unida. Nos hemos separado, tenemos que unirnos realmente, y no solamente como humanos, sino también como hijos de Dios. Pensemos en eso. Quiero decirles a ustedes que si queremos cambiar al mundo, no tenemos que quejarnos, no tenemos que pararnos en un micrófono solamente, sino también actuar, aportar a la sociedad en ello, porque cada uno somos capaces de hacer lo que queramos y de hacer lo posible. No nos limitemos nunca, porque somos capaces de hacer todo lo que queramos, todo lo que podemos. Solamente tenemos que creer aquí, en tu corazón y en tus capacidades. And yo quiero decir algo, y es que cambiemos el mundo, no solamente para ti, sino también para mí y para todos. People, if you want to change the world and change it for the better, change it for you, for me and for everyone. Thank you so much. Muchísimas gracias, República Dominicana. Bien, continuamos entonces y ahora recibimos el micrófono, Miss Dean Curazao. A beauty queen is not someone that does only inspire others and do good things. But being a beauty queen means that you obtain certain beautiful assets of being a human and a woman. Like a heart full of love and respect, hands ready to help others, ears to listen, a mouth that projects positivity, and eyes that see the beautiful in everything. Hashtag crear inspiración desde tu propia esencia. Gracias. Muchísimas gracias, Curazao, describiendo en su discurso en lo que es ser, a su consideración, a su criterio, una verdadera reina con todos los sentidos atentos a ayudar a los demás. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Miss Teen Puerto Rico. Muy buenas noches. Me dirijo a ustedes para contarles una historia. Una historia de una niña que no era feliz. Y no era feliz porque simplemente no amaba su reflejo en el espejo.
Esa niña admiraba la belleza perfecta que promulgaban los medios publicitarios. Se estiraba el pelo, hacía todo lo posible para encajar en ese mundo de perfección. Pero un día decidió romper estereotipos. Se cortó el cabello y comenzó a amar sus imperfecciones. Decidió crear su proyecto social perfectamente imperfecta para romper los estigmas que hemos creado como sociedad y comenzar a amar cada imperfección, cada belleza que cada persona tiene en este mundo, a romper esos estereotipos. Y estoy aquí esta noche porque pude amar, comenzar a amarme, y pude comenzar a poder ayudar a otros a amarse ellos mismos, abrazar la belleza perfecta que nosotros tenemos con nuestras imperfecciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Puerto Rico. Por supuesto. Cerramos la participación a continuación con Miss Dean Chile. Muy buenas noches a todos. Quiero comentarles un valor muy importante que me ha inculcado mi familia desde muy pequeña, y ese es el respeto. Respetar a los animales, respetar al mundo, respetarnos entre nosotros. Soy una persona que siempre le ha gustado mucho cuidar el medio ambiente y los animales. Por eso, yo utilizo las tres R's: reducir, reciclar y reutilizar. Quiero hacer un proyecto en el futuro en el cual vamos a plantar más árboles, vamos a reducir los desechos, vamos a reciclar lo más que podamos y reutilizaremos lo que vamos a desechar. Yo quiero cambiar el mundo junto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Miss Tini Chile. Y de esta forma nosotros agradecemos a las 6 finalistas por regalarnos esas palabras que definitivamente las han tenido que pensar, las han tenido que meditar, y sobre todo ellas tienen que actuar como piensan y demostrar que lo que han dicho es parte de su estilo de vida. Así es. Así es, mensajes muy hermosos que nos dieron cada una de ellas, de las 6 finalistas para esta noche. Y les voy a contar que se viene un punto muy importante. Es una sorpresa que nosotros les traemos para este 2023. Así que les quiero presentar un show increíble para que ustedes puedan apreciarlo desde donde nos estén viendo. De verdad que se van a quedar impactados. Por supuesto. Y después les vamos a contar de qué se trata. Póngase cómodo que nosotros ya venimos. Damas y caballeros, bonochi, buenas noches. Es lamentable que no pueda estar con todos ustedes esta noche en El Salvador. Sin embargo, acabo de enterarme de la buena noticia, que el próximo año podremos darles la bienvenida a todos en nuestra hermosa isla caribeña de Curazao. Debo agradecer a la organización de Mestín Mundial y especialmente a su director ejecutivo, el señor Francisco Cortés, por un trabajo bien hecho con estos concursos de Mestín Mundial. En nombre del gobierno de Curazao y la gente de esta isla, me gustaría extender una cálida invitación a todos a un lugar que tiene más de 40 playas, 60 lugares de buceo, una historia impresionante, una arquitectura colorida y más que tengo la suerte de llamar casa. Felicidades a la nueva reina y gracias por este honor. Esperamos darles la bienvenida a todos en Curazao en 2023. Bombini. Let me call you welcome, welcome to my isle. We say Bombini, so put on your douchey smile. While we say Bombini, Curazao, Bombini, Maraca, douchey, Curazao. Curazao es ahora el lugar donde hay que estar. Una explosión de arte, arquitectura y gastronomía ha transformado a Curazao en uno de los principales destinos de moda en el Caribe.
pero la isla aún irradia su encanto europeo, su belleza natural y su maravillosa mezcla de cultura holandesa, española, caribeña y africana. Los visitantes deben ir y sentirlo por ellos mismos. Ubicada en el área externa del cinturón de huracanes, es fácil llegar a Curazao con vuelos directos desde 6 aeropuertos de Norteamérica y diariamente desde 40 ciudades de los Estados Unidos y Canadá. Y al formar parte del Reino de Holanda, la isla recibe vuelos directos diarios desde Ámsterdam y desde 9 países de Sudamérica y el Caribe. Se habla inglés casi en todas partes, y también holandés, español y papiamento, que es el idioma local. El clima seco y soleado de Curazao, junto con una temperatura promedio de 30 grados centígrados, la convierten en el lugar ideal para realizar actividades al aire libre. Los visitantes no deberán cambiar dinero. Si bien la moneda oficial es el florín antillano neerlandés o ANG, dólares americanos son aceptados. Su agua es potable y la provee directamente una moderna planta de desalinización. Mira nuestros videos para aprender todo lo que necesitas saber para tus vacaciones de ensueño. Podrás ver dónde alojarte, relajarte, cenar y divertirte. Obtendrás consejos sobre áreas vibrantes como el distrito de Pietermaritzburg, las mejores playas, sitios de buceo costero y de inmersión, y muchas actividades acuáticas y en tierra, algunas exclusivas de Curazao. Así que, bienvenido a Curazao y a su nueva atmósfera vibrante. Los visitantes deben ir y sentirlo por ellos mismos. Gracias también a Factor X por su participación especial de esta noche, Talento Nacional. Y aquí está parte de las sorpresas de Miss Teen Mundial, es que se va la sede para Curazao. Así como usted lo está escuchando. Muchísimas gracias, jóvenes. Factor X con nosotros en esta noche también poniendo la energía en el escenario, como siempre, estos jóvenes. Muy bien, Linda. Nos estabas contando de una sorpresa, a ver. Así es, les estaba comentando que por 7 años consecutivos la sede de Miss Teen Mundial ha sido San Salvador, El Salvador. Y este próximo 2023, primero Dios,
Nos vamos para Curazao, esta isla espectacular que todos vamos a conocer por medio de las plataformas digitales y, por supuesto, siguiendo a Miss Teen Mundial. Bueno, espero que me lleven el otro año a Curazao, entonces. Claro que sí. Justo a eso, justo a esa parte iba yo, Andrea, Mariona, nos vamos toda la delegación para Curazao. Nos vamos con el jurado. Llevamos al jurado, preparen el pasaporte, por favor, y el traje de baño porque nos vamos para Curazao. Vamos a darle la bienvenida también a este escenario, por supuesto, al Ministerio de Turismo de Curazao, por cierto, el señor André Roger, que está con nosotros. Recibámoslo con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, bienvenido desde Curazao. Señor Andrés Roger, un placer tenerlo por acá. Cuéntenos cómo nace la iniciativa de que Curazao sea la casa de Miss Teen Mundial. Muy orgulloso. Buenas noches a todos ustedes. Bienvenido a Salvador, pero me estoy gustando muchísimo de estar acá. Pero déjame decirte, el próximo año va a estar espectacular. Y me une a las palabras de nuestra ministra porque vamos a dar contenido a la palabra Miss Teen Mundial, hacerlo global. Y qué bien para comenzar en Curazao, una isla tropical caribense como ustedes han visto. ¿Ya se tienen pensados algunos de los escenarios en los que estarán las chicas desplazándose? ¿Cuáles serán esas playas paradisíacas que ellas visitarán? ¿Ya está por ahí más o menos previsto? Disculpe, no oí esa parte. ¿A qué playas van a llevar a las concursantes? ¿Y si nos van a llevar a nosotros tres? Déjame decir ustedes, tenemos 40 playas en Curazao. Okay. Pues es un escojo de maravilla que tienen. Y hay playa para todo el mundo. Pues vamos a definir con Francisco y su equipo cuáles serán los mejores para ese evento. No cabe duda que va a ser espectacular. Así que ya sabe usted, nos vamos de sede a Curazao este próximo 2023 y por supuesto tenemos que hacer oficial este cambio de sede. ¿Te parece? Me parece perfecto, así que vamos a llamar al director de Miss Teen Mundial, Francisco Cortés, para que haga la entrega de esta copa que simboliza el cambio de sede para el 2023 de Miss Teen Mundial. ¿Se le hace la entrega oficial? En este momento se hace la entrega oficial. Muchísimas gracias. Hasta el 2023. Perfecto, para que esté guardada y que Curazao sea esa caja donde se va a almacenar. Así es. Presa. Así que Bombini Corso, Bombini, El Salvador y el mundo entero. Muchísimas felicidades. Entonces, cambiamos de sede. Muchísimas el próximo gracias, año. Señor. Muchas gracias. Favor. Gracias, señor Francisco Cortés, también. Interesante lo que se viene, y es que imagínense, 7 años ya siendo nosotros la casa, siendo El Salvador la sede, creo que vamos a tener muchas expectativas y vamos a estar muy, muy pendientes y teniendo de cerca todo lo que se venga este 2023 en Curazao. Así es, así que los invito a que nos sigan a través de las redes sociales y vean todo este cambio que va a tener Miss Teen Mundial el próximo 2023, que se realizará en Curazao. Perfecto. Bueno, vamos a conocer y mencionar nuevamente quienes hacen posible este certamen y damos las gracias nuevamente a Ardeco y Eduardo Franco. Hotel Tesoro Beach. Diseñador Jesús Alvarenga también. También a las clínicas Mi Dentista. Tetos Tour. FC Trajes de Baño. Diseñador Enrique Burgo. Hotel Crown Plaza. Y la colaboración de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. Y de esa manera nosotros vamos nuevamente a una pausa. Nos separamos por un momentito, pero ya regresamos. Viene el Top 3 a continuación. Ya regresamos con el certamen juvenil más importante del mundo. Miss Teen Mundial 2022 by Francisco Cortés.
podrás encontrar diferentes tratamientos, como brackets, cirugía dental, diseño de sonrisa, entre otros. ¡Te esperamos! Vamos con el certamen juvenil más importante del mundo, Misty Mundial 2022, by Francisco Cortés. Estamos de regreso en esta noche de belleza y de estrellas. Alex Carranza, Linda Cebrián, desde ya quiero agradecerles por permitirme compartir con ustedes este escenario y por supuesto a las 29 señoritas que engalanan la noche. No, el gusto ha sido mío definitivamente compartir con ustedes dos este escenario y vivir esta gran experiencia y por supuesto este precioso público que hemos tenido en esta noche. Nos acercamos a la recta final ya y más cerca de la corona, Linda. Así es, nos acercamos a conocer a ese top 3 y ya a la nueva reina Miss Teen Mundial, pero antes tenemos a alguien que recibir nuevamente en el escenario. ¿Andrea? Exacto. La señorita Solana Costa, ella es de Perú, quien se coronó el año pasado como Miss Teen Mundial. Le decimos muy bienvenida. La tenemos en su desfile con vestido de gala, haciendo la pasarela de despedida y posteriormente ella también nos dará unas palabras con las cuales narrará un poco de su experiencia en este recorrido, las lecciones que le ha dejado, el crecimiento personal que le ha dejado un certamen de belleza, que me imagino que habrá nacido desde muy pequeñita, se concreta en su adolescencia y la tenemos convertida en toda una reina. Solana, tus palabras, por favor, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antes que nada quería agradecerle al señor Francisco Cortés porque el año pasado no tuve el tiempo de agradecerle en un escenario. Quería agradecerle por la oportunidad, por creer en mí y por todo el apoyo. ¿Y qué se siente? Muy lindo, súper feliz y orgullosa de poder haber llevado a mi Perú en alto y traer la primera corona del Miss Mundial a Perú. De verdad, Solana, que para nosotros es un gusto tenerte nuevamente en El Salvador. Estamos muy contentos de que una chica tan espectacular sea la representante de todas aquellas adolescentes que tienen este sueño tan increíble de venir aquí al Miss Teen Mundial y participar. Queremos, por favor, que te despidas de todo tu público, de todas las personas que nos están viendo a través de las plataformas digitales y que les des ese último mensaje como reina Miss Teen Mundial. Bueno, quería agradecerle a toda mi familia, a mi novio, que siempre han estado ahí apoyándome, no dejando que yo me caiga, porque no es fácil, es difícil, hay momentos donde uno siente que ya no puede más y hasta quiere renunciar, pero siempre hay que apoyarse en la familia, que es el ancla de cada uno. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Que por más que a veces hayan situaciones complicadas, hayan obstáculos en el camino, uno siempre que tiene que ver lo positivo y continuar y nunca rendirse, luchar por sus sueños. Muchísimas gracias, Solana. De verdad que ha sido un reinado espectacular. Un fuerte aplauso para esta reina increíble. En sus últimas palabras como Miss Teen Mundial. Y así pues, nosotros vamos a despedir a esta reina espectacular en su última
pasarela. Muchísimas gracias. También hay que recordar y hacer evidente que las chicas están en una etapa de estudio aún, son adolescentes y tienen que sobrellevar sus estudios, sus proyectos de vida y también cargar con la responsabilidad que ser una reina les otorga, ¿verdad? Es increíble, es increíble lo que han logrado. Imagínense la edad que tienen, son muy jovencitas y ya son exitosas y eso definitivamente es admirable. Damas y caballeros, vamos a continuación a un momento muy intenso de la noche y es que nos acercamos a conocer el nombre de las tres clasificadas que pasan esa ronda final. Top 3 a continuación y por supuesto yo sé que ustedes están muy ansiosos de escuchar quiénes son las clasificadas. Primero que nada, como ya lo dijo Andrea Marión, agradecerles a ustedes por cada uno de esos segundos acompañándonos, por todo ese tiempo y esa emoción vivida. Por supuesto, nosotros también lo hemos vivido al máximo con ustedes. Vamos con el primer nombre de la clasificada número 1. Linda Cibrián. Les hago el honor y me hago el honor a mí también de mencionar el primer nombre de este top 3. Recibimos a Miss Teen Dominican Republic. Muchísimas felicidades. Felicidades, señorita República Dominicana. Top 3, Miss Teen Mundial. Muy bien, tenemos a la primera clasificada y nosotros seguimos avanzando también. Se viene el momento de escuchar el segundo nombre de clasificación. Felicidades, Miss Teen Curazao. Felicidades a la señorita Curazao. Y recibimos en el top 3, la última, a Miss Teen Nicaragua. Felicidades, Nicaragua. Y ahora sí, tenemos a las tres señoritas clasificadas, República Dominicana, Curazao y Nicaragua, están en la siguiente ronda. Y es así como a continuación nosotros nos acercamos a las señoritas, si les parece, y es que es el momento de hacer una pequeña ronda de preguntas, ¿sí? Totalmente. Todas ellas deberán responder una pregunta concreta, una pregunta que debe contener una respuesta lógicamente importante, que será la que ese punto a evaluar de nuestro jurado, que termine de convencer y que termine de reafirmar quién va a ser la nueva Miss Teen Mundial 2022. Así es, y es una pregunta que se las vamos a realizar a las tres por igual. Así que vamos a pedir que pase la señorita Dominican Republic al micrófono para que nos pueda contestar su pregunta. Por la izquierda. Gracias. Muchísimas gracias. Señorita Miss Teen República Dominicana, su pregunta dice así: ¿por qué quiere ser la nueva Miss Teen Mundial? Muy buenas noches a todos de nuevo. Quiero primero agradecer a mi madre que está aquí presente, porque mami, de verdad, eres todo para mí. Sin ti no hubiera podido estar aquí realmente. Gracias Dios, porque todas las oraciones que he hecho han funcionado. Y realmente quiero ser la próxima Miss Teen Mundial porque me he sacrificado demasiado. He luchado día a día, noche y noche, he dejado de dormir, he dejado de comer. He hecho todo lo posible para dejar una marca en el mundo. He de dejar a Mariona Juncosa marcado en cualquier lugar donde yo vaya. Dejar a la gente feliz porque eso es lo que yo quiero, lograr un cambio positivo en el mundo. Y también quiero comentarle a todas las personas de acá que ustedes son realmente valorables, ustedes valen demasiado y que nunca crean que no pueden. Si yo pude estar aquí, les voy a confesar algo realmente. Yo 4 veces no pude estar aquí presente. Es casi un milagro. Tuve que hacer hasta incluso ropa mía para llegar hasta acá. Así que si yo pude lograr este sueño, que es representar mi hermoso país aquí en el Miss Teen Mundial, ustedes también pueden lograr cualquier sueño que se propongan. Nunca se limiten. Dios les bendiga a todos. Y los amo muchísimo. Gracias por todo el apoyo. Mi bella República Dominicana siempre estará en mi corazón independientemente de lo que pase. Muchísimas gracias a todos. ¡Mua! Ahí teníamos la respuesta de la señorita de República Dominicana. ¿Por qué quiere ser la nueva Miss Teen Mundial? Señorita Curazao, por favor. Gracias.
Good evening to everyone. Same question for you. Where do you want to be? The new Miss Teen Mundial. Okay. I would say I want to be the new Miss Teen Mundial because I would use this platform to inspire other youth, other young adults. Because I say that I can relate to them and they can relate to me. I know what they're feeling, I know what they're thinking, and I can help them in a positive way. This way, using the platform of Miss Teen Mundial, I can not only reach my country, but around the world. Thank you. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, nos comentaba que usaría esta plataforma para poder ayudar y entender a otras señoritas. Vamos a cerrar esta ronda de preguntas con Miss Teen Nicaragua y vamos a hacerle exactamente la misma pregunta que a las dos señoritas anteriores. ¿Por qué quieres ser la nueva Miss Teen Mundial? Muchísimas gracias por la pregunta. Considero que es una muy buena pregunta. Y desde que hace un año que me comencé a preparar como reina de belleza, siendo nueva en este mundo de la belleza, considero que hay muchas niñas con las que yo me he logrado identificar. Y también yo tengo una niña interior a la que hoy en día, si esa niña viera a la Leila actual, a la Nicaragua actual, se quedaría súper orgullosa por todo lo que ha logrado con el apoyo de su familia, sus amistades y gente que la quiere muchísimo. Sin duda alguna, si Miss Teen Mundial me diera la oportunidad de ser reina, Miss Teen Mundial 2022, esto sería primeramente por y para Nicaragua, toda mi gente que ha depositado su confianza en mí desde el día uno, desde cero, desde que inicié en esto. Y también para todos los jóvenes que me siguen a través de mis redes sociales, todos los jóvenes alrededor del mundo, si yo tuviera la oportunidad de aportar este título, de verdad, lo representaría de la mejor manera, haciendo que aquellas niñas y niños, adultos, jóvenes de la tercera edad también, porque mi público es bastante amplio, gracias a Dios, se enfoquen y que sepan que todo se puede lograr con dedicación, con los valores, los respetos que tu familia te ha inculcado desde muy temprana edad. Sin duda alguna, sería la más feliz del mundo y lo seguiría haciendo con la ayuda de toda mi gente. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí estaba la respuesta de cada una de las señoritas clasificadas en este top 3. El jurado calificador ha estado muy pendiente y muy atento a cada una de las respuestas. Y ahora sí, estamos ya nada más a la espera de recoger cada una de las evaluaciones, hacer la suma oficial del puntaje total. Mientras tanto, nosotros, Linda, queremos llamar a alguien muy especial, que todos los salvadoreños estamos súper orgullosos por el trabajo que realizó en el Mr. Supranational en Polonia. Queremos recibir en el escenario a Adrián Itzam, top 10 en Mr. Supranational 2022. Orgullo salvadoreño, un trabajo increíble que él hizo al representarnos en Polonia. Fueron varios días de competencia y donde Adrián pudo sobresalir en un país totalmente extraño, totalmente diferente al de nosotros, con su talento, y pues ahí están los frutos de todo ese esfuerzo de él. Así que queremos que nos cuente un poco sobre su experiencia y por favor darles unas palabras a todas las personas que estuvieron ahí siempre pendiente apoyándolo. Por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Bienvenidos a las personas que nos visitan de otros países. Es un placer que puedan estar en este hermoso país que es El Salvador. Felicidades a todas las candidatas. Un aplauso nuevamente para ellas. Lo han hecho de maravilla. Y felicidades a las finalistas. Gracias a la mesa de jurado. Bueno, para mí fue algo inexplicable representar a mi país en Polonia y poder situarme en la casilla número 9 del top 10. Créanme que cuando escuché a las personas allá gritar el nombre de mi país, El Salvador, solo me daban escalofríos y me sentía muy feliz saber que conocen este país, conocen la cultura, conocen a las personas tan increíbles que tenemos, talentosas, mujeres bellas, hombres bellos, inteligentes. Para mí ha sido un gran orgullo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Ha sido un placer. Buenas noches y disfruten del show. Muchísimas gracias, Itzam. Definitivamente un gran trabajo. Ya Itzam se encargó de demostrar que en El Salvador también hay hombres bonitos. Así es. Y hay hombres que hablamos bien.
Sí, sí, de todo pasa un poco, así que un gran trabajo. Imagínate en Polonia, definitivamente, mostrar el nombre del Salvador. Estamos muy orgullosos y esperamos que esto no se detenga de ahora en adelante. Sí, debe ser impresionante visitar un país extraño, con barreras de lenguaje, desconocido totalmente para las personas que se presentan. Donde, Linda, tú también tienes la oportunidad de contarnos un poquito cómo es cruzarse la frontera de Polonia. La verdad que sí, es una experiencia totalmente hermosa. Es pues un concurso maravilloso. Ya Adrián nos contó ahí que se siente que griten el nombre de tu país en otro lugar donde tal vez nosotros no sabemos ni siquiera que lo conocen o dónde se encuentra. Déjenme decirles que Adrián es el primer Mister El Salvador que llega hasta este puesto, así que es algo histórico para El Salvador. De verdad que estamos súper contentos de su trabajo y que nos haya representado de esta manera. También pues para todas las personas que trabajamos del arte, él es un bailarín espectacular, así que yo me siento representada con este muchacho. Bueno, Linda, pero tú también tuviste la oportunidad de representarnos fuera y definitivamente yo creo que es un gran logro que se empiece. Efectivamente, también estar consiguiendo que el nombre del país se esté escuchando y tan lejos, definitivamente. Así es, tan lejos, es un trabajo de verdad súper arduo, se los digo de primera mano, es el buscar sobresalir día con día en cada una de las actividades, y yo sé que las chicas que están aquí en el escenario no me dejarán mentir que es un trabajo sumamente difícil, levantarse a altas horas de la madrugada a veces, arreglarse, buscar el outfit perfecto para pues que esa mirada esté hacia ti, llevar esa banda y portar el nombre de tu país representando a millones de personas. Es un trabajo súper arduo que yo lo viví en carne propia y definitivamente es espectacular dejarte de llamar, en mi caso Linda Cibrián, y comenzar a llamarte El Salvador. Totalmente, y queremos agradecer nuevamente al señor Francisco Cortés, quien desarrolla estos certámenes de belleza con ingenio, creatividad, disciplina, que también son una plataforma para que muchas jóvenes de diferentes partes del mundo puedan tener esa ventana para darse a conocer, no solo por su belleza, sino por sus talentos, tener la oportunidad de llevar el estandarte, la bandera de su país y pregonar la cultura de cada uno de estos en diferentes partes del mundo. Por supuesto, y yo también quiero aprovechar a brindar un fuerte saludo y agradecimiento a todos los padres de familia que están hoy en esta noche, y es que siendo padre me siento bien identificado también con la alegría y la felicidad que ven a sus hijos, a ustedes, y es que para nosotros son nuestras princesas, son nuestras reinas, independientemente del resultado de esta noche, para ustedes son unas ganadoras y señoritas, de verdad que qué bendición la familia que tienen ustedes, el equipo de apoyo que tienen, y como se lo dije, también algunas de ustedes atrás del escenario ya todas son reinas, felicidades por el gran trabajo que han hecho ustedes. Es impresionante cada una de las delegaciones, cómo apoyan, cómo vienen desde bien lejos hasta los países como El Salvador a apoyar a su candidata, a apoyar a esta hermosa princesa, como ya lo dijo Alex, son unas ganadoras ya con estar representando a su país. Déjenme decirles que es impresionante. Yo sé que todos estarán muy orgullosos de ustedes. Y que después no se quieren ir también, porque les gusta El Salvador y se quieren quedar aquí con nosotros, definitivamente. Para que usted se dé cuenta de lo que está sucediendo en estos momentos, en tiempo real, y para que vea de que es totalmente transparente la decisión tomada, en estos momentos se está ejecutando la firma de cada uno de los jueces en la hoja del resultado final, donde por supuesto están de acuerdo y todos en la decisión final tomada. Están validando y autenticando el documento donde se genera el resultado final. Exactamente. Hemos sido la sede en esta ocasión de 29 países. Alex Carranza, Linda Cebrián, que reúne a todas estas bellezas en el escenario. Próximamente a realizarse en Curazao, tenemos que mencionarlo, tenemos que agradecerlo. 29 chicas tendrán la oportunidad el próximo año de conocer esta isla preciosa del Caribe y además pues de tener la oportunidad de convivir y de conocer cultura a través de sus compañeras y de llevarse la corona. ¿Y quién quita que puedan ser más delegadas en esta nueva edición de Miss Teen Mundial 2023 en Curazao? Yo sé que muchos países van a querer conocer esta isla espectacular, que pues nos vamos a llevar muy buenos recuerdos. Claro que nos vamos a ir los tres, yo creo que sí, nos lo merecemos, nos lo merecemos, así que vamos a estar allá, primero Dios, este próximo 2023 en Curazao. Como ya lo dije en papiamento, que es el idioma oficial, bombini.
Miren, yo no sé si ustedes tienen la misma curiosidad de que yo, pero bueno, de los países que se sumaron este año, se sumó la señorita Sudáfrica. Y yo quisiera saber cuántas horas toma el vuelo de Sudáfrica a El Salvador. Quisiera hacerle la pregunta a la señorita Sudáfrica, ¿dónde se encuentra? Miss Sudáfrica. Can I ask you a question? How many hours it takes to come to El Salvador from South Africa? It took 4 days, but the flights were broken into pieces, so about is one. But the longest one was 15 hours. ¿Qué tal? 4 días hubo un accidente con el avión y en total fueron 50 horas desde Sudáfrica a El Salvador. Thank you so much. Increíble, de verdad, el esfuerzo que hacen a estas chicas de venir hasta increíble. El otro lado del mundo, prácticamente, aquí a participar en este bello certamen. Andrea, Alex, ya tenemos los resultados. Qué nervios, definitivamente. Tenemos a 3 señoritas frente a nosotros esperando el resultado final. Muy bien. Sí, justo esa es la expresión. Gracias a Dios, no estoy participando. Se acercan al trono las señoritas y vamos a iniciar nosotros con el primer nombre que usted va a escuchar. Así ¿sí? es, second runner up. Vamos a mencionar en este momento, ¿qué tal si lo mencionamos los 3, por favor? Por favor, a la cuenta de 3. Así okay. es. 2, 1. ¡Curazao! Second runner up de Miss Teen Mundial 2022. Curazao. Muchas felicidades. Muy bien, ahí tenemos a los invitados, por supuesto, junto con Francisco Cortés también, que son los encargados de entregar la banda, la corona oficial también, Second Run Up. Muy bien. Y ahora es el momento decisivo. Felicitamos a la señorita Curazao. Decisivo. ¿Están ya? Las 2 señoritas tomadas de su mano para esperar el nombre de la ganadora. Escúchenlo bien, vamos a mencionar en este momento el nombre de la ganadora y luego pues sabremos quién es la first runner-up. Así que vamos a mencionar el nombre de la nueva Miss Teen Mundial 2022. Así es, damas y caballeros, frente a usted tiene la representante de Nicaragua y la representante de República Dominicana. Esta noche para nosotros ha sido un verdadero honor estar compartiendo con ustedes, estar compartiendo tanta cultura y por supuesto tanto apoyo. Personalmente le doy las gracias a las 2 señoritas también que han estado conmigo compartiendo escenario y compartiendo micrófonos. El nombre que usted escucha a continuación es el nombre de la nueva Miss Teen Mundial 2022 que representará y portará esa corona durante un año. Señoritas, el nombre lo mencionamos a continuación en 3, 2, 1. ¡Dominican Republic! ¡Maria Republic! ¡Felicidades! Así es. Y como first runner-up se queda también la delegación de Nicaragua en esta noche que también le damos las felicitaciones por este gran trabajo realizado en esta noche. Con ustedes, la señorita Mariona Juncosa, nueva Miss Teen Mundial 2022. En nombre de la organización de Francisco Cortés, queremos agradecer a todos los que hacen posible este evento cada año y a todas las delegaciones participantes. Nos vemos, primero Dios, el próximo año, Miss Teen Mundial 2023, desde la bella isla de Curazao. Curazao, exactamente. Muchísimas gracias. Feliz noche y felicidades a la nueva reina. Gracias. Muchísimas felicidades, Linda Cibrián, Andrea Mariona. Muchísimas gracias a ustedes también. Gracias a Francisco Cortés. Gracias al panel de jurados que hemos tenido en esta noche y han sido parte de este evento. Nosotros llegamos hasta acá gracias a ustedes también. Los invitados que hemos tenido, los que son parte de este espectáculo. Nosotros llegamos hasta acá. Buenas noches. Incredible girls that you've never seen before. Taking your breath, stealing your mind. And all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at ya. It's only this moment, don't care what comes after. You're free for dream, can't you see it getting closer? Just surrender, cause you feel it, feeling taking over. It's fire, it's freedom, it's flooding open. It's a pressure.
Moon down, we light up, we won't go down, and the sun can't stop us.
Don't fight it, it's coming for the running out.